muy contenta de estar acá, que ustedes estén acá. Estoy feliz. Creo que Patricio, hacer producciones con Patricio es una garantía. Ya es el segundo proyecto que hago con ellos y la verdad es que es súper a gusto trabajar con ellos. Y Perla es una gran escritora, entonces la adaptación que está haciendo de Juana la Virgen es espectacular. Y bueno, ¿qué les digo? Mi personaje me está encantando y Camila es un personaje divino que tiene matices increíbles y les va a gustar bastante. Buena, mala. ¿De qué me ves cara? No, pues es mi asesora, imagínate, ya lo sabemos. Creo que no me lo voy a quitar de encima, eso, pero disfruto muchísimo hacer villanas, creo que... De verdad, cuando yo empecé a actuar, cuando yo me vine a la Ciudad de México a estudiar actuación, era lo que quería hacer. O sea, es como, me encantan los personajes con carácter, me encantan los personajes que tienen como mucha presencia, como ganas de comerse al mundo, o sea, me gusta mucho eso, entonces estoy feliz. Y aquí sí volverás a ser una villana entonces. Sí. Dijera Juanca, lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Oye, ¿qué imprimirás a esta villana justamente para ser diferente a las que ya has hecho? Sabes que es una persona bastante humana. Hay una frase que me dijo Perla que me encanta, que no todas las olas golpean al mismo tiempo. Entonces vamos a ver primero a Camila suave, o sea, va a pasar desapercibida. Y poco a poco va a ir como observando, como viendo, como metiendo estrategias para llegar a donde quiere llegar. Entonces, justo yo al principio leía yo, no sé si... Ya después fue como de, no, qué belleza es esto. O sea, claro, y me encanta la frase porque así es la vida, no todas las olas golpean al mismo tiempo. Entonces, va a ser muy sorpresivo y yo sé que al principio van a decir, ay, pero qué aburrido. No, o sea, denme... una semana y media y va a ser un escándalo, sí, es impresionante el personaje. Oye, pero qué interesante que tengan contacto con la escritora original, porque normalmente estamos acostumbrados a que hagan una adaptación libre y pues ya de ahí ustedes no tienen contacto con los escritores, pero aquí me hablas de que la original es la que les está dando consejos, ¿no? Sabes que yo tampoco sabía y al principio cuando me habló Pato y me dijo, quiero que platiques con Perla, fue como de, ¿cómo? ¿En serio? O sea, qué padre, me encantó, fue como de, y platicar con... Pues ella es la creadora de la historia, de todo. Entonces ella, la adaptación que está haciendo me parece espectacular, maravillosa. Y tener contacto con ella y para dónde va creciendo el personaje, para dónde va creciendo la historia y todo, es muy enriquecedor para nosotros. Enriquecedor para nosotros, exacto, como actores. Oye, tener una Cintia ahí, la malosa de las malosas, la todo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? A Cintia la amo, ella fue mi mamá hace... bastantes años, tenía mucho de no verla, entonces ahorita que la vi fue como amor de madre. Y bueno, nunca había actuado yo con Alexis y creo que es un gran actor y sé que vamos a hacer cosas bastante interesantes, pero estoy muy contenta. Oye, ¿cómo? ¿Y no te da miedo que te encasillen en villanas nada más dentro de toda tu carrera? En las ya lo hicieron. Creo que eso ya lo pasamos. Bendito Dios, he tenido la oportunidad de hacer diferentes cosas fuera de televisión. Entonces, eso amplía muchísimo más. Exacto, mi carrera y nada, sé que, a ver, a mí me gusta hacer villanas también. Entonces, sé que también a la gente le gusta verme villana, pero fuera de... O sea, por ejemplo, viene por allá una serie, no sé cuándo exactamente, pero que filmé en Colombia, donde no soy cero villana, al contrario, todo es mi color de rosa. Soy como Carla Díaz en Pinky Promise, algo okay. Así, entonces soy lo opuesto. Y también, bueno, viene próximamente otra serie, que no sé si puedo decir el nombre, pero bueno, viene creo que en marzo, creo, en VIX, que no es villana, he hecho, bueno, películas, ¿no? Donde he hecho otras cosas, entonces sé que no es lo único que sé hacer, pero disfruto muchísimo hacer estos personajes. Oye, ¿y este personaje también va a disfrutar o va a sentir amor por alguien, va a sufrir? Qué interesante pregunta. sí, todo, o sea, tiene como mucho... Claro que se enamora, claro que hace que se enamoren muchas personas de ella. Uh-huh. O sea, como que, como todo. Pero o sea, no boomerang. Mucho, juegas no con los sentimientos mucho. De los que están por contigo. Por supuesto, todo el tiempo. ¿Y de amor? ¿Pero de amor? De todo, de amistad, de amor, de todo. ¿Por quién vas a morir de amor aquí? No te puedo decir entonces, nada. No te puedo decir, pero van a morir por mí. Van a ser varios entonces, ¿no?
Oye, y aparte de este proyecto, ¿cómo cierras este 2023? ¿Qué te espera para el 2024? ¿Cómo festejas las Navidades, Año Nuevo? Me voy con mi... paso Navidad con mi familia. Por ahora voy con mi hermano a pasar unos días con mi hermano, porque, bueno, él vive en Miami. Después me voy a Monterrey con mi familia. Después me voy con mis amigas a otro lado a festejar este Año Nuevo. Y ya, regreso 100% concentrada en el proyecto. Balance de este año. Balance de este año, yo creo que fue un reencuentro conmigo misma bastante interesante. Fue un año de mucho crecimiento y mucho aprendizaje, por muchas cosas, como empezó el año, cómo fue avanzando y cómo fui resolviendo cosas de mi vida, apapachándome yo solita y nada, pues ahí estamos. Ahorita que hablas de que fue un encuentro contigo misma, ¿cuál es la reflexión entonces que te llevas de este 2023? Siempre es importante darte tiempo a ti. O sea, creo que por muchos años como no escuchaba yo lo que realmente quería por igual, no sé si satisfacer porque no a otras personas, porque no, pero digamos que no me escuchaba tanto. Y creo que ha sido un año de darme tiempo para mí, de apapacharme yo, y entendí que si no me doy ese amor a mí, no se lo puedo dar a nadie más. Entonces ha sido un año como... Fuerte. ¿Enamorada, soltera? Ahorita súper soltera, estuve mucho tiempo en una relación. Este fue como un... En enero empezó como corté, entonces fue como empezar como de nuevo. Y te digo, darme ese tiempo a mí misma. Ya te... No, oye, tumbé el micrófono. Okay. Ok, pues muchas gracias, mucho éxito. Gracias. Gracias. Gracias.